Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había alistado 6 meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusiera, siempre podía contar con él para seguir con vida. Anímese, Mitchell. No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Es imposible alejarse más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? ¿Todos listos? ¡Adelante! Mitchell, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiendo Seúl. Teníamos que detenernos. No era una misión sin más. Era una iniciación. Badger 01 a la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3159. Repito, 3159. Confirmado y verificado. Contacto en... ¡Agárrense todos! ¡Allá vamos! Como en el entrenamiento, Mitchell. 4, 3, 2, 1. Despliegue, despliegue, despliegue. ¡30 segundos para la inserción! ¡Eh! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Spaceman! ¡Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso! Recibido, Badger 01. Ajustando su trayectoria. ¡Ah! ¡Agárrense! ¡Mitchell! ¡Cierra las compuertas! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Mitchell, vamos! Restableciendo punto de descenso. ¡Mierda! ¡Sujétense! ¿Siguen enteros? ¡Mitchell! ¡La puerta! Todos atentos, equipo. ¡Cuidado! ¡Mitchell, aquí! Deme la carga. Temporizador fijado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Creo que tengo el brazo roto. ¡Joder, qué dolor! Vale, tire. ¡Ah! ¡Mierda! No se preocupe por el temporizador. ¡Otra vez! ¡Tire! ¡Está despegando! ¡Debe irse! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Salte! ¡No tenemos tiempo! ¡Ah!
No pasa nada. Nos vemos al otro lado. ¡Mitchell! ¡Mitchell! Spaceman, Badger 2 ha caído. Necesito evacuación. Aguante. Quédese conmigo. Se pondrá bien. Vamos a llevarlo a casa. Tras un segundo día de intensos combates, los marines estadounidenses han conseguido expulsar a las fuerzas norcoreanas de Seúl. Con la llegada de una división adicional, esperamos que la región pueda finalmente recuperar la paz y la estabilidad. ¿Por qué unos se salvan y otros no? La verdad no sabría qué responder. Pero todos moriremos. Algún día. Cuando se pierden más de 6.000 hombres en 4 horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir, y una parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldan sus deudas. Son los vivos los que deben pagar la cuenta. Ha llegado la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons. Ha sido un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes. Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás. Según este criterio, Irons fue un gran soldado, un gran amigo, un gran americano. Deja atrás familia. Amigos, compañeros y un país agradecido. Lo siento, Mitchell. Will era uno de los mejores. Mire, cuidamos de los nuestros. Si alguna vez... Perdone, ¿soldado Mitchell? Soy Jonathan Irons, el padre de Will. Señor Irons, lamento su pérdida. Estoy seguro, sargento. Soldado Mitchell era el mejor amigo de Will. Ambos pagaron un precio muy alto por su país. Fue una desafortunada tragedia, señor. Fue más que desafortunada, fue innecesaria. Hijo... Quiero ofrecerle una segunda oportunidad. Señor Irons, Mitchell está de baja con sus lesiones. Soy consciente de ellas, sargento. En Atlas disponemos de prótesis 20 años más avanzadas de las que el ejército ofrece. Will me contó la clase de soldado que era. Merece luchar por un ejército tan eficiente como usted. Piénselo. No deje que Will haya muerto en vano. Sargento. Ahora ya sabemos lo que hacer. En posición. Chapucero Mitchell. Dese por muerto. ¡Reinicio! El equipamiento no puede fallar.
Su mejor arma está entre sus orejas. Úsela. Reiniciando simulación. Vuelvan todos a sus posiciones iniciales. Es su brazo, señor. Es demasiado pronto. Ese brazo vale más para mí que estas instalaciones. ¿Qué tal va mi chico? Está en progreso. Así me gusta. Es un gran soldado. Es una pena que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como usted. ¡Suba! Le enseñaré esto. Joker, estamos llevando a Mitchell a I+D. Prepare el simulador para otra prueba. De acuerdo, jefe. Lo que está viendo es armamento avanzado. Atlas dispone del ejército más grande del mundo, pero no respondemos ante ningún país. Al contrario que el gobierno, nuestras habilidades no son secretas. No vendemos política, vendemos poder. Somos una superpotencia de alquiler. El poder no solo está basado en la destrucción. Atlas ha construido infraestructuras en sitios como Corea, Sierra Leona o Nigeria. Logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir. La verdad es que solemos ser más eficaces que los gobiernos que nos contratan. Tal y como descubrió mi hijo fatalmente. Mitchell, sé que no está en esto por el dinero. En ese aspecto me recuerda mucho a Will. Antes que le vean el brazo. Muy bien, por aquí, conmigo aquí fuera. Hola, Mitchell. Vamos a ver qué sucede con ese brazo. Por favor, sitúese aquí. Adelante, ponga el brazo en la mesa. Vale, voy a ejecutar unos diagnósticos. Intente mover el brazo, por favor. Haremos un pequeño ajuste. Espere. Vale, otra vez. Creo que ya veo el problema. Una vez más, por favor. Listo. Pero le recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración. Parece que tenemos un agente entre manos. Está en ello, señor. Listo para misiones reales. Bien hecho, hijo. Bienvenido a Atlas. Después de Corea, creí que estaba acabado. Pero Irons me dio algo en lo que creer. Una cosa es volver a casa. Otra, demostrar que ese es tu sitio. Mi primera oportunidad fue a los 2 meses. Hace unas 12 horas, el primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos. Creemos que ha sido obra del KVA, una organización terrorista antioccidental fundada por antiguos separatistas chechenos. El paradero y la identidad de su líder, de nombre en clave Hades,
se desconocen. Aunque se ignora la motivación de este secuestro, el hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KVA durante los últimos años. Su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión, al mando del capitán Ayani, y conseguir la liberación del primer ministro. Estos aficionados creen entender el rescate de rehenes. Vamos a enseñarles cómo se hace. Lo estoy esperando, novato. Sí, un momento. La sincronización aún no está bien. Vale. Ya está. Son impresionantes. Intenten no enamorarse de los juguetes. Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza. Miriam, ya están listos. Iniciarán la operación cuando quiera. Entendido. Procederemos en 5. Intenten no matarnos ahí fuera, ¿vale, novato? Recibido. Su turno. Le envío las imágenes del dron en directo. Las tengo, no de bandazos. Llegando a edificio objetivo. Tenemos soldados del KVA. Sala sur de la segunda planta. No se detengan. Ahí está la sala de conferencias. Por favor, mire, basta con que me quede yo, ¿no? Escuche, escuche. Nuestro hombre. Reconocimiento facial. Hades, ¿lo vamos a liquidar? El primer ministro es la prioridad. Nacemos para morir. Culpables o inocentes. Las únicas preguntas son cuándo y cómo. ¡Vivimos por la gracia de Dios! ¡Su asesinato no servirá de nada! ¿Se equivoca? Servirá de mucho. Profe, han ejecutado a un rehén. ¡Vamos a atacar! Recibido Atlantos 1. Tiene autoridad ejecutiva. A todos los equipos, vía libre. 3 minutos para la línea alfa, reloj en marcha. Si atacamos, matarán al primer ministro. Lo matarán igualmente. Lo sacaremos vivo. Daos prisa. Mensaje de vídeo del mando. Vamos a mostrarles de lo que Atlas es capaz. El KVA lleva demasiado tiempo aterrorizando. Es hora de enviarles un mensaje. Un apretón de manos del primer ministro y podríamos dar un vuelco a toda la región. Así que cójanlo vivo, sin presión. ¿Presión? ¿Qué presión? Buena suerte. Se han llevado a todos los rehenes, los tecnólogos de la cumbre. El KVA los quería a ellos, no a nosotros. ¿A Ayani? ¿Qué? Mis hombres los vieron en un camión. ¿Color? ¿De qué color? Blanco. ¿Posición? ¿Dónde? Se están alejando. Vale, vámonos. Alfa asegurará el lugar. Señor, aquí estará salvo. Gracias, soldado. Deberían poder ver el camión. Lo veo. No está a tiro. Joder. A la mierda. ¡Hagámoslo! Thank you.
Nada de siestas. Esto no termina hasta que yo lo diga. Joder, dígame que está vivo. Deje de agobiar. Respira. Apenas. ¿Para qué cojones querían a este tipo? Ni lo sé, ni me importa. Es cosa de los del cuartel general. ¿Ha recibido su dinero, Ayani? Tal y como me prometieron. Esta noche invito yo. Lo ha hecho muy bien, Mitchell. La vida con Atlas no era igual que con los marines, pero no me quejaba. Con vidas pendientes de un hilo, Atlas actuó rápidamente para rescatar a los rehenes. Joder, Gideon, no sabía que fuera una estrella de cine. Tranquilidad. Ya sé que algunos de ustedes, paletos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa. Pero no se dejen llevar. Tiene gracia, porque eso es lo que su madre sabía. ¿Han visto eso? No está mal. Ha tenido suerte. El KVA mejora día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos del agua? Irons se ocupó de él. Por mí, perfecto. ¿Qué pasa? Es un tío increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un trago no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un viejo dicho militar. Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos y te seguirán al valle más profundo. Perdí a mi hijo. Y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras es posible. Han hecho un gran trabajo ahí fuera. En Lagos hay grandes oportunidades para Atlas. Y por ello, estoy agradecido. Por ustedes, caballeros. La celebración estuvo bien. Gideon tenía razón. Tuvimos suerte. Y el KVA estaba mejorando. Y cada vez pensaba más a lo grande. Ciudadanos del mundo, os habéis escondido tras la tecnología. La tecnología es un cáncer. Estoy aquí para liberaros de este cáncer. El mundo debe volver a su estado natural. Soy Hades. Soy vuestro salvador. Ares 2, solicito descripción visual del objetivo. ¿Me recibe? ¿Lo ven todos? Muy bien. Tenemos datos que indican que el KVA quiere provocar una fusión del núcleo del reactor. Entraremos por el patio sur e iremos al norte. Esto terminará en la sala de control. En posición. Desactivando sigilo. 2-3. Entiendo que seguimos operando bajo reglas de enfrentamiento restringidas. ¿Cambio? Negativo, 2-4. Tenemos libertad para atacar a cualquier objetivo. Esto va a estar bien, Mitchell. Como lo de Corea, pero con más radiación. Despeje las azoteas.
López, ¿ve esto? Recibido. Vemos lo mismo que ustedes. Vale. La temperatura se mantiene. Hay que inundar las piscinas. Un momento. Los niveles caen. Cortaron las líneas de escape de vapor. ¡Jefe! Hace un segundo era estable. Hay que desviarlo. La temperatura es crítica. A bordo. ¡Gideon! Yo me ocupo. Es un evento de nivel 7. Abandonen la zona de inmediato. ¡Ah! ¡Mierda! Recibido. ¡Bravo! ¡Estamos al borde de la 1-2-3! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo? ¡La zona está comprometida! ¿Dónde está el puto apoyo aéreo? ¡Mitchell, vamos! ¡Suba a bordo ahora! Última hora. Les ofrecemos imágenes en directo que resultan muy inquietantes. Es el reactor de Bacron Pacific, cerca de Seattle. Los testigos informan de sonidos de disparos. Esto nos llega en directo, son imágenes sin editar. Parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Ciudadanos del mundo, hoy tenéis miedo. Miedo porque habéis sido despertados de vuestro sueño. ¡Bienvenido a Detroit! Hay 2,5 millones de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado. Joder. Tiene un aspecto de mierda. 22 días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro. Todo listo. 4 años buscando a Hades y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Cojonudo. Seguro que está bien. Sincronícese. Déjela en automático. Bravo.
Bravo 2-1, el doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta atrás. Recibido, profe. Punto azul en 5 minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Ares. Entendido. Corto. Nombre y número de orden. Video. Orden 5527. Un momento. Acceso para 4 efectivos en moto. Orden de misión 5527. Todo correcto. Abran. Profe, aquí Bravo 2-1. Hemos cruzado la línea Delta. Prosiga. No puedo creer que esto sea, doctor. No ha cambiado tanto. Punto de enlace al frente, a las 12. Prophet, Bravo 2-1 en el enlace, a la espera. Espere, 2-1. Mitchell y yo iremos por el norte. Ustedes dos por el sur. Nos encontraremos en Bates. Recibido. Mitchell, vételo. ¿Ha visto a Hades últimamente? No pienso hablar. Eso es lo que dicen todos. Justo antes de los gritos. ¿Cree que esto cambia algo? No tiene ni idea de lo que él es capaz. ¡Estamos todos muertos! ¡Muertos! Hoy no. Empaquételo. Será un placer. Mitchell, sígame. Se aproximan fuerzas de respuesta. Los cubriremos. Cojan al doctor y lárguense de ahí. Me gusta saber quién vigila mi retaguardia. Información secreta. ¿Está de acuerdo con esto, jefe? No creo que tengamos elección. Sí. Ah, sí. Piloto experto. Ese logro te lo dan por, ¿no?, chocar en esta escena. Es un helicóptero. Podría haber volado hacia arriba y... Bueno. Profe, objetivo asegurado. Vamos a llevarlo al interrogatorio. Corto. Nunca habíamos estado tan cerca. 4 años detrás de Hades y ahora teníamos a su número 2. El doctor era la clave de todo. Empecemos de nuevo. ¿Estas personas quiénes son? Eso es lo que piensa de mí, ¿eh? ¿Que soy un chivato? ¡A la mierda! Usted será lo que yo le diga que sea. Ilona era única.
Ex Spetsnaz. Ahora trabajaba para Atlas. Podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla, pero nunca sabías cuál de las dos. Tenemos los nombres. Solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión. Por mí puede matarme. Soy hombre muerto. Pero cuando se te metía dentro... Por favor, Pierre, colabore. Ayudémonos mutuamente. Era imparable. Es una única fuente. ¿Los datos están comprobados? Los datos son buenos. Ade se reunirá con sus avalistas en Santorini en 24 horas. Señor Irons, los protocolos de un ataque... Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general. Vamos a hacerlo. ¿Una operación en suelo extranjero? Sería un acto de guerra sin el apoyo del Congreso. Atlas es una empresa registrada internacionalmente. No necesitamos al Congreso. Caballero, ¿estamos listos? Estamos listos, señor. Cuando usted diga. Quiero a su equipo en tierra en 6 horas. ¿Bajo qué autoridad? ¡Bajo mi autoridad! Esté pendiente de Hades, no de mí. Se acerca el VIP. Márquelo. Su turno, Mitchell. Enlace óptimo. Busquemos al VIP. Escanee en busca de señales. Tendrá que usar el zoom para escanearlo. Ahora, busque la señal del KVA. Ese será nuestro acceso al piso franco. Allí, compruébelo. Cambie de cámara. Allí, compruébelo. Allí, compruébelo. La señal coincide con el KVA. Es nuestro VIP. Ahí está nuestro acceso. En marcha. No hace falta que les recuerde la importancia de esta misión. Hades fue el responsable de los ataques de hace 4 años. Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA. No podemos fracasar. Háganlo. Mantenga la distancia. Luego cárguesela. Despejaré la parte de atrás. No la carguen, muchachos. ¡Esto es propiedad privada! ¡Debe marcharse! Estoy buscando el mercado. Creo que me he perdido. No es aquí. ¡Mierda! ¡Intrusos! Alfa
Alfa, informe. Drones del KVA. ¿Qué ha pasado? Alfa, informe. Todos los equipos a por Hades. El camión va hacia el sur. He perdido el contacto visual. Gideon, si puede oírme, siga a Hades. ¡Lo cubriré! ¡Mitchell, cuidado! Muchas gracias. Bien, saquémoslo de aquí. Acabo de confirmarlo. Hades ha muerto. Repito, Hades ha muerto. Lo sabe, Irons. Lo sabe. ¿Qué es lo que sabe Irons? La muerte de Hades nos dejó más preguntas que respuestas. Pero lo único importante fue su caída. Fue el inicio de un nuevo capítulo. Para todos. Finalmente llegó la hora de Joseph Chicasey, más conocido como Hades, líder del KVA y el cerebro detrás de los devastadores ataques de hace 4 años. Recientemente hablamos con Jonathan Irons, fundador y director de Atlas International, la corporación militar privada responsable de dar caza y acabar con Hades. Mi enhorabuena. Ha conseguido lo que ningún gobierno ha sido capaz de hacer. Gracias, pero los héroes son los integrantes de Atlas. No puedo estar más orgulloso de sus logros. Hay rumores de que la ONU va a ofrecerle un puesto en el Consejo de Seguridad. ¿Piensa iniciar una carrera política? Soy un hombre de resultados, así que no. Mire lo que hemos hecho en Nueva Bagdad. Hace 40 años salimos de Irak dejándolo en ruinas y con el rabo entre las piernas. Ahora es una muestra de lo que ocurre cuando se antepone la eficiencia a la burocracia. Los últimos 4 años han sido cruciales. Tras los ataques del KVA, Atlas se ha convertido en la mayor corporación. Y ahora usted dirige el mayor ejército en activo del mundo. ¿Y cuál es el futuro de Jonathan Irons? ¿Cómo se siente uno al ser un héroe mundial? Que no se le suba. Gideon, Mitchell, vengan a verme, es urgente. Ilona, ¿qué pasa? Sala de mantenimiento 6A. Necesito verles a solas. Muy bien, ya vamos. Vamos a ver qué coño quiere. ¿Alguien sabe que venían aquí? No, ¿qué está...? El inhibidor nos dará unos minutos. Conéctense a mi visor, hay algo que deben ver. ¿Qué cojones pasa? Vean estas imágenes. Es Irons, con el tecnólogo que salvaron. ¿El tipo que sacamos del río? Él nunca regresó a Nigeria. El KVA planea un ataque. Me lo contaron todo. ¿Qué clase de ataque? Plantas eléctricas por todo el mundo.
Querían que comprometiera los sistemas de seguridad. ¿Dónde planean atacar? Seattle, París, Tokio. Habrá miles de muertos. Hay que decírselo a alguien. No. Hay que decírselo a todo el mundo. Está bien, no pasa nada. Me ocuparé de ello inmediatamente. Joder. Lo sabía. Y permitió que ocurriera. Toda esa gente muerta y él se benefició de ello. ¿De dónde ha sacado esto? De Hades. Lo último que hizo antes de morir fue entregárnoslo. ¿Cómo sabe que no es falso? Estaba codificado y encriptado con nuestro algoritmo. Es de Atlas. Solo lo hemos visto nosotros. ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡No se detenga! ¡Salte, Mitchell! ¿Se acuerda de su antiguo sargento? Vamos a sacarlos de aquí. ¡Un Warmer! ¿Qué hacemos, jefe? ¡Baje su arma! Si se equivoca con Irons, iré a por ustedes. No me equivoco. Atlas 1, situación. Despejado, no hay rastro de ellos. Vale, todos dentro. ¡Vamos! Tiene preguntas. Es hora de darle respuestas. Hemos permanecido en la sombra. Mirando. Esperando. Nos crearon hace 4 años. Una unidad multinacional de Estados Unidos. De nombre, Sentinel. La misión, investigar los ataques del KVA y evitar que algo así volviera a suceder. Pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza mayor. Un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia. Tras los ataques, Atlas alcanzó nuevas cotas. Se hizo con la seguridad de puertos, rutas marítimas, oleoductos. Un país tras otro entregaron sus infraestructuras críticas a Jonathan Irons. Nos dimos cuenta tarde. Nos estaba rodeando. En los últimos 10 días las alarmas de la ISA se han activado. Hay una palabra que no deja de aparecer. Mantícora. Atlas está a punto de hacer algo, pero no sabemos el qué. Extraerlo fue un riesgo. Pero es nuestra mejor oportunidad de averiguar qué es Mantícora y detenerlo. ¿Qué le parece, Michelle? ¿Acepta? Aquí viene. Es hora de averiguar en qué nos hemos metido. Me alegro de que hayan vuelto. Ojalá hubiera sido en circunstancias mejores. Vamos a enfrentarnos a antiguos compañeros con los que nos entrenamos y luchamos. Sé que es difícil, pero intenten no darle muchas vueltas. Esto nos supera a todos.
Equipo, tenemos luz verde para la operación Lobo Solitario. Gracias a la información de Mitchell, sabemos que Irons viajará a su finca privada para una reunión de alto nivel. Dirigiré el equipo de inserción, y los SEAL se ocuparán de la extracción. La prioridad es Irons. Nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos. Manos a la obra. Nox, ¿cómo va? Ya casi he conseguido piratear la red de drones. Su escritorio, adelante. He encontrado algo. Nox, tenemos el itinerario de la reunión. Será en el hangar, dentro de poco. El hangar está sellado. No puedo ver el interior. No va a ser fácil entrar. Mierda. Nox, tenemos un problema. Nos han echado del sistema. Lo estoy viendo. Han dado la alerta. Varias patrullas se dirigen hacia ustedes. Deben salir de ahí. Se acerca un convoy. Entrada noroeste. Llegará en 30 segundos. Si la categoría, el identificador y los paquetes coinciden, no habrá problemas. Si los intrusos descubren lo que hay en este contenedor, habrá un problema gravísimo. Vamos lo más rápido que podemos. Mantícora es térmicamente inestable y muy volátil. Su preocupación es conmovedora. Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura, habré fracasado por completo en mi promesa. Tranquilo, Danua. Su dinero ya está en el banco. A partir de ahora es posible. Estamos en plena comprobación prematura. No puede haber dicho no es esencial. Personal de vigilante ejecutará el próximo para la europea. La carga debe de ser Mantícora. Tenemos que averiguar a dónde va. Mitchell. ¡El rastreador! ¡Listo, Mitchell! ¡Suéltelo! Ya son nuestros, Kingpin. Los tenemos en el bote. Buen trabajo. Vamos a ver a dónde se dirige ese avión. Kingpin, Sentinel 2-3. El rastreador ha sido enlazado con el objetivo. Recibido 2-3. Ya tenemos a Pandora en el punto de mira. El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos. Si Irons está planeando algún ataque en el hemisferio, sería un lugar óptimo para coordinarlo. Solo podemos interceptar a Pandora en espacio aéreo internacional y forzar un aterrizaje controlado. Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro. Entendido. Un equipo ya está preparándose. Un gran paso, Cormac. Atacará a Atlas de frente. Dejará de trabajar en la sombra. Aquí Sentinel 2-3 en la aproximación final. Recibido, Sentinel 2-3. Su objetivo principal es la carga. El resto de efectivos son prescindibles. Afirmativo, Kimmy. Nos reuniremos con Guardian 5 en el punto de impacto y aseguraremos la carga. Corto. Activen los guantes magnéticos. Muy bien, Mitchell. Es hora de derribar este pack. Con las corrientes, sujétese con los guantes. Deje la carga. Dispositivo colocado. Actívela cuando yo diga. ¡Ya!
10 segundos. El avión se ilumina. ¡Por los pelos! Tenemos la carga. Nos dirigimos al punto de impacto. Recibido, Sentinel 1. Guardian 5 está en tierra, listo para recibirla. Tenemos su señal, Sentinel 2-3. Los drones irán automáticamente al punto de impacto. Kimping, ¿alguna respuesta de hablas? Estamos rastreando su plataforma orbital. Nada de momento. Ténganos informados. Aterrizamos en su posición, Elon. El equipo de extracción ha volado el portón y está asegurando la carga. A todas las unidades, unidad de reacción rápida de Atlas en camino. Cápsula. ¡Allí! Rumbo hacia su posición. ¡Sentinel 2! ¡Meta la carga en Guardian 5! ¡Deprisa! Son puntuales, lo reconozco. ¡Cuidado! ¡Tiene a Mitchell! ¡Tenga cuidado! ¡No lo tengo a tiro! ¡Mitchell! ¡Al suelo! ¡Mitchell! ¡Vuela el puente! Confíen en mí. ¿Gideon? Atlas 1, informe. Aquí Atlas 1. Juárez y Michael se han caído. ¿Qué? ¿Por qué ahora, Gideon? Podría haber huido de nuevo a Bagdad con nosotros. Y estaríamos en las mismas. Había muchos interrogantes y necesitaba encontrar respuestas. Irons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos. Ha desarrollado un arma de destrucción masiva biológica, en secreto. ¿Se supone que debemos seguirlo, Gideon? Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos. Irons ha traicionado todo en lo que creo. Quiero que caiga igual que ustedes. Si quieren detenerlo, debemos hacernos con esa carga, deprisa. De acuerdo. Diríjanos. ¡Esto se está cayendo a pedazos! ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlos! Conseguiré un poco de tiempo. ¡La carga! ¡Salte, Mitchell! ¡Kimping! ¡Carga asegurada! Hemos recogido a un invitado. Nos dirigimos a la base para informar. Corto. Esto es Mantícora. Un agente biológico que afecta a genotipos específicos. Si tu ADN no está en la base de datos de Atlas, estás muerto. Podría lanzarlo en plena batalla. Sus tropas sobrevivirían y las nuestras morirían. Así es. El contacto con una espora es letal. Los trajes no valen. ¿Es operativo? Ni idea. Pero dado que dispone de esta muestra, podría estar desarrollándolo ya a escala industrial. En ese caso necesitamos saber cómo y dónde. Es la única forma de acabar con Irons. El problema es que Atlas dispone de docenas de puntos de producción. Para cuando aislemos uno... Gideon tiene una ubicación. ¿Seguro que es de confianza? La misión no tiene sentido sin él. ¿Qué opciones tenemos? Es una antigua maderería en Bulgaria.
Nos veremos en el punto de encuentro y nos reuniremos con Cormac y su equipo. 10 minutos para el blanco. Tenía razón sobre Irons. Aunque tardé en darme cuenta. Más vale tarde que nunca. Si no fuera por usted, estaríamos dando palos de ciego. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Los exos no van. ¡Estamos juntos! ¡Haremos! ¡Vamos a impactar! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Deprisa! Bien, chicos. Busquen en la sala. Unidades, discos, cualquier cosa. Ya saben. Kingpin, estoy iniciando la búsqueda. Envío en breve. A la espera de recibir eso el no, paquete. Abuelo. Esos dos de ahí. Bingo, tenemos el paquete. Transmitiendo. Envío confirmado. Vale. Arrásenlo. Termita, va. Aquí hay algo más que armas biológicas. Esto acabará con Irons. ¿Todo bien? Paquete recibido. Buen trabajo. Pasen al segundo objetivo. Recibido. Vamos a la planta química. ¡Ya! ¡Estamos! ¡Los cuatro! Firmado. Cuatro pasajeros. Agárrense. Deberíamos haberlo destruido. He leído el mensaje. Bien hecho, Soda. Cuando desencripten esto, hablas a historia. Extracción lista. Vamos a casa. Es un honor para mí ser el primer director de una corporación privada en convertirse en miembro del Consejo de Seguridad. Por desgracia, mi presencia se ha visto empañada por una serie de especulaciones. Dicen que mi empresa desarrolla un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estas alegaciones ahora. ¿Estamos desarrollando un arma así? No, en absoluto. Porque ya la desarrollamos. Pero con todo el respeto, las Naciones Unidas son una reliquia de otra época, en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de otra forma. Ese ya no es el caso. No lo es, principalmente porque ustedes me han externalizado su trabajo. He enviado gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que sus guerras no funcionan. Y por eso mis prioridades han cambiado. De los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver los problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. He venido a resolver los problemas del mundo. Y creo que el problema principal es culpa suya. ¿Qué coño ha sido eso? No sabría decirlo, pero juraría que Irons estaba declarando la guerra. Acabamos con sus armas de destrucción masiva. Sin Mantícora, Atlas está anulada. Cormac, debe ver esto. ¿De qué se trata? Hemos descifrado los últimos envíos. ¿Qué es todo esto? Blancos potenciales. Irons tenía un plan alternativo por si Atlas quedaba arrinconada. Un ataque preventivo. Va a intentar dejarnos KO antes de que empiece el enfrentamiento real. ¿Un ataque directo contra Estados Unidos? ¿Cree que Irons se atrevería? ¿Cuál es el plan? Atlas no puede atacar a todos a la vez. San Francisco. Toda la tercera flota está en la bahía.
Los necesito allí ahora mismo. Está despejado. Un momento, ¿a qué juega? ¿Qué está pasando? ¡Ha acelerado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Espere! Necesito una barricada central. ¡Estamos cerca! Tierra 02, Tierra 04. Procedan desde el norte. Sitúense en posición en 5 minutos. ¡No tenemos 5 minutos! ¿Está bien? Cormac, nuestro pitbull está inutilizado. Seguimos a pie. ¡Están soltando una lancha! ¡Drones! ¡Derríbenlos! ¡Derríbenlos! ¡Disparen a los drones! ¡Atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Move! 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 ¡Get off the bridge! ¡Get off the bridge! ¡Look out! ¡It's giving way! ¿Se encuentra bien? Cabrones de mierda. Dios. Atlas intenta controlar el armamento del portaaviones. Coloquemos inhibidores en esos cañones y ganemos tiempo para los técnicos. Tropas enemigas por todo el portaaviones. Van a intentar tomar el puente. Démonos prisa. No se saldrán con la suya.
Joder. Esto ya no tiene marcha atrás. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Irons acaba de asesinar a miles de inocentes en territorio estadounidense. Así que vamos a cazarlo y a enterrarlo. El mundo se hace una pregunta. ¿Por qué he atacado Estados Unidos? Estados Unidos ha mantenido el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años. Una y otra vez hemos visto los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante. Estas guerras no nos han llevado a resolver nada, ni a la paz. Estas guerras solo han desembocado en otras. Estados Unidos había llevado la batuta porque era el perro que ladraba más alto, pero ya no. Esto no es el principio de una guerra. Es el final de todas las guerras. Después de lo de San Francisco, el mundo libre se puso en contra de Atlas. Irons se atrincheró en su cuartel general de Nueva Bagdad. Las comunicaciones cesaron. Todos sabían lo que ocurriría. Teníamos que entrar con la 37 aerotransportada en la campaña inicial de dominio rápido. Luego nos separaríamos para infiltrarnos en el centro de mando de Atlas y eliminar a Irons. Para Cormac, era el final de un viaje. Llevaba 5 años esperando ese momento. Cambio de última hora. Flanqueará por el este y el norte para cubrir al equipo Blue en su pasada sobre el objetivo. Sí, señor. Me toca la opción fácil. No hay ninguna opción fácil. No quiero jugarme todos mis efectivos a la vez. Solo habrá una oportunidad de cargárnoslo. No necesitamos más. Lo sé. Tenga mucho cuidado. Usted será nuestro testigo cuando lo llevemos a La Haya. No veo el momento. Bien, suerte. Visor a la red de combate. Nuestro objetivo principal es el centro de mando de Atlas, desde donde Irons dirige su campaña bélica. Nuestro objetivo son las torretas antiaéreas que hay por toda la ciudad. Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando. Distancia al blanco 200 metros. Desactive el visor y prepárese para el aterrizaje. Nox ha caído. Necesito evacuación en mi posición. No. Es Mantícora. Hay que irse. ¡Sáquenlos a todos! ¿Por qué no nos afecta? Irons lo diseñó para que no afectase a sus tropas. Nosotros tres debemos de estar vacunados. ¡Fuego! Ciudadanos de Nueva Bagdad, resistid. La victoria está cerca.
Mirad a vuestro alrededor y veréis cómo nuestros enemigos caen uno a uno. Todos y cada uno de vosotros podéis participar en el cambio. Sí, sufriremos pérdidas, sufriremos contratiempos, pero no os equivoquéis. Ganaremos. La seguridad que deseáis y os corresponde está al alcance de nuestras manos. Pero solo la conseguiremos si estáis dispuestos a luchar por ella. Luchad por ella. He engañado a la muerte muchas veces. He estado muy cerca. Nunca fue algo bien recibido, pero al hacerlo llega una serenidad, una lucidez del todo inesperada. Uno experimenta el presente como el destino inevitable de todos los pasos que ha dado previamente. Y al mismo tiempo, ve otro camino ante sus ojos. El camino que podría haber tomado con mi primer paso. Todos estamos juntos en esto. Los hombres buenos que luchan por causas equivocadas. Y los hombres corruptos que se amparan en la honestidad. Todos ellos convencidos de que están luchando con los ángeles. Pero cada viaje tiene un final. Y no siempre se puede engañar a la muerte. Fuimos a por Atlas con todo lo que teníamos y nos quedamos cortos. Era hora de pagar el precio. Estén atentos. Cualquier detalle es importante. ¿Qué es este lugar? Era un laboratorio de investigación. Irons lo ha modificado. ¿Qué investigación? Avances médicos o algo así. Da igual. Ahora es una cárcel. Hemos llegado. Solo sobreviviremos si actuamos con cautela. Esperen una oportunidad. ¡Todos abajo! ¡Vamos! ¡Bajen del puto camión! ¡Bienvenidos a Atlas! Listo para el envío. ¡Abriendo jaula! Estos dos, recinto C, en marcha. ¡Pide jaula! ¡Listo! ¡Cerrando bloque C! ¡Salgan fuera! ¡Abriendo jaula! ¡Bloque C! ¡Abra! ¡Brazaletes arriba! ¡Listo! ¡Asegurados! ¡Cerrando bloque C! ¡Vamos! ¡He dicho que al suelo! ¡Que tenga un buen día! ¡Cuatro en el gallinero! ¡No se saldrán con la suya! ¡Asegurados! Quería conocer al hombre cuya misión era matarme. Nuestra misión era detenerlo. Si eso implicaba matarlo, no creo que a nadie le hubiese importado. El fracaso no es algo que toleremos en Atlas. Me preocupa que tres de mis mejores agentes hayan fracasado estrepitosamente. Pero así son las cosas. Separar el trigo de la paja, los fuertes de los débiles. Los espartanos conocían el significado de la guerra. Pero lo olvidamos hace 2 milenios. ¿Y su hijo, Will? ¿Qué era él? ¿Trigo o paja? Will fue una víctima de la política mal enfocada del gobierno de Estados Unidos. Will murió defendiendo lo que él creía. La tragedia es que morir por unas creencias no las convierte en ciertas.
Limpieza a enfermería 3. Cuatro sujetos para eliminación inmediata. Repito, equipo de limpieza a enfermería 3. Cuatro sujetos para eliminación inmediata. ¡Sáquelo de aquí! ¿Puede caminar? Detengan a Irons. Yo estoy acabado. ¡Cállese! Nos vamos de aquí. Todos. Yo me encargo. Vale, síganme y no hagan ruido. ¡A todos los puestos! ¡Aquí Sentinel 2-1 a ciegas! ¿Me reciben? 2-1, aquí Kingpin. Lo recibimos. Creíamos haberlo perdido, soldado. Irons planea un ataque biológico contra grandes ciudades en menos de 2 horas. Entendido. Estamos localizando su posición. Enviamos efectivos aéreos para... ¡Kingpin, me recibe! ¡Mierda! ¡Agárrese! En pie. ¡Cuidado! Parece que funciona. Pulse el botón de manual. Está atrás. Yo me encargo. Pilote usted. Espero que no sea tarde. Era un plan que solo se le podía ver. ¡Idiot!
ataque con todo lo que tenga. ¡Eso es! Mitchell, aguante. Lo logramos. Lanzamiento detenido. Voy a sacarlo. Quédese conmigo. Sentinel 2-1, las defensas de la ciudad están cayendo. Atlas empieza a ceder. Les enviamos efectivos no tripulados de apoyo. Recibido, Kingpin. El lanzamiento ha sido abortado. Repito, lanzamiento abortado. ¿Me recibe? Kingpin, responda. Ilona, ¿me recibe? Mierda, estamos separados. Tenemos que movernos. Van a darle a este edificio. Voy a dejar que se apoye. Necesito que intente caminar, Mitchell. Necesito un poco de luz. Hola, Mitchell. ¡No se mueva, joder! Lo mismo les digo a ustedes. ¡Está pirateando los exos! ¡No tengo munición! Confían demasiado en esas cosas. La ciudad está cayendo. Se acabó. Lo que he iniciado no acabará conmigo. Es algo mucho más grande que yo y mucho más que ustedes. ¿Creen que soy un monstruo? Eso es porque no tienen la convicción para hacer lo que es necesario. ¿Necesario? ¿Atacar a Estados Unidos? ¿Liberar Mantícora matando a miles de inocentes? Estoy salvando al mundo de sí mismo. Cuando ya no haya quien desafíe a Atlas, no habrá más guerras. Ha habido que hacer sacrificios por el camino. Ya. Todo tipo de enfermos han usado siempre el mismo argumento. No saben que el lanzamiento ha sido detenido. Destruirán el edificio con usted dentro. Pude haberlos matado en la cárcel. Podría matarlos ahora. Pero no lo haré. No soy un monstruo. Mitchell, intente soltarse de su exo. Ahora el mío. ¡No funciona! ¡No hay tiempo! ¡Si escapa, todo habrá sido en vano! ¡Váyase! ¡Ahora! ¡Que no se escape, Irons! ¡Deprisa, Mitchell! ¡No se detenga! ¡Mitchell! ¡Súbame! ¡No voy a soltarme! ¡Así que tendrá que subirme! ¡Mitchell! ¡Hay dos opciones! ¡O me sube, o el edificio se cae y nosotros con él! ¡Mitchell! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Mitchell! ¡Yo le di ese brazo! ¡Mitchell! ¡Le di una segunda oportunidad! Deje que
lo ayude. No podía terminar de otra manera. Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Irons abrió los ojos. Vio las injusticias del mundo y creyó poder resolverlas. Si tenía la respuesta, se la llevó con él a la tumba.